y sensación de soledad. El análisis revela que las mujeres no fueron elegidas al azar. Tenían que estar solas en automóviles de años recientes y durante la noche. El modus operandi repetitivo significa que son metódicos, inteligentes y autocontrolados, y que son misóginos, es decir, que odian a las mujeres. Bueno, y este que es considerado el primer caso de violaciones masivas en Guatemala ha llegado a los tribunales en junio y julio del año pasado. Y a continuación le queremos presentar una crónica de cómo transcurrió este proceso. El NICA fue detenido el 10 de julio del 2012 con el nombre de Javier Alexander González. El Ministerio Público lo señaló de ser el líder de una banda dedicada a robar carros y a clientes de bancos. Por ese caso, 5 más estaban sindicados. En los días anteriores, 11 hombres fueron detenidos vinculados a la violación de 14 mujeres cerca de la calzada Roosevelt. En agosto del 2012, el INACIF realizó pruebas de ADN a petición de la Fiscalía. Los exámenes resultaron negativos para 11 de los presuntos violadores. La Fiscalía indicó que se debía a distintas razones, como la mezcla de fluidos y el uso de protección, pero que había más pruebas que los vinculaba como pertenencias de las víctimas en su residencia y escuchas telefónicas. La prueba de ADN se practicó en el NICA en agosto del 2012. El resultado fue positivo en 7 de las 14 víctimas, por lo que el Ministerio Público determinó que era una sola banda dirigida por el NICA y John Way Galicia, quien está prófugo de la justicia, por lo que el caso fue elevado al juzgado A de mayor riesgo. El 24 de agosto fue ligado a proceso la única mujer en el caso, Ana Noelia Abregón, quien se hizo pasar por un agente de investigación de la policía y le ofreció al NICA borrar la evidencia en su contra. Días después, la Fiscalía le imputó falsedad ideológica y falsificación de documentos, debido a que su nombre real es Cristian González, nacido en Nicaragua. El 3 de octubre del 2012, el Ministerio Público solicitó enviar a juicio a 19 procesados de integrar la banda de robo a cuentavientes y violaciones. Bajo amenazas de muerte y utilizando las armas de fuego que portaban, las obligaban a trasladarse, en su mayoría, al asiento trasero del vehículo. La jueza A de mayor riesgo decidió enviarlos a juicio. El 5 de febrero pasado quedó ligado a proceso Giovanni Díaz, alias El Rellenito, el número 20 en el juicio que inició el 8 de abril pasado, cuando fue declarado bajo reserva. Bueno, y continuando con la crónica policial, justamente con el que arrancamos este repaso informativo, la policía capturaba a 3 integrantes de una banda denominada El Abuelo, que trabajaban como mecánicos y cuya preferencia por los vehículos modelo 80 y 90 los puso en la mira de las autoridades, que han descubierto que esta banda de robacarros pues trabajaría para otros países centroamericanos. Era toda una red que estaba operando desde hace mucho tiempo y se dedicaban específicamente al robo de estos modelos de carro. 3 hombres son parte operativo del robo de vehículos. Según la Policía Nacional Civil, detallan que los capturados son responsables de organizar los planes para el robo de vehículos, no importando las zonas. Estos 3 hombres fueron capturados luego de una investigación donde sobresale que estudian bien a sus víctimas antes de despojarlos de sus carros. Los investigadores de la Policía Nacional Civil detallaron que la forma de operar de estos grupos es robar los carros de modelos antiguos. Ellos fueron identificados como Juan Carlos Villatoro Rodríguez, de 33 años, Nelson Giovanni Serrano Morales, de 38, y Jaime Daniel Guerra García, de 36 años. Estas 3 personas se conducían a bordo de un vehículo marca Honda de color verde con placas 974 DTP. Dentro del registro policiaco, los hombres capturados forman parte de una banda de por lo menos 30 hombres que se dedican a todo robo de carros y luego venderlos al Salvador. Y el Tribunal Primero A de mayor riesgo condenó a 16 integrantes de la Mara 18 por cometer más de 22 asesinatos en diferentes distritos del país. 16 mujeres fueron condenados a penas que van desde los 8 años a los 157 años de prisión. Los jueces del Tribunal A de mayor riesgo emitieron las condenas por tratarse de miembros de distintas clicas de la Mara 18, como las clicas Crazy Gangsters, Barrio 18 y Vatos Locos Sureños, quienes se dedicaban a distintos hechos delictivos, entre ellos al delito de asociación ilícita. Son responsables como autores del delito de asociación ilícita. Por tal delito se les impone la pena de 8 años de prisión incomutable.
A los condenados también se les indica por asesinato, asesinato en grado de tentativa, extorsión y lesiones graves, lo cual resulta en un total de 42 crímenes. Quienes juzgamos consideramos que la conducta de los acusados es encuadrable en el delito de asociación ilícita establecido en el artículo 4 de la ley contra el crimen organizado, pues ha quedado demostrado que forman parte de agrupaciones ilícitas dedicadas a delinquir, por lo que debe de imponérsele la pena correspondiente. Edgar Ramos, alias El Piwi, recibió la sentencia de 157 años de prisión, ya que según la Fiscalía estuvo implicado en 5 crímenes. Sin embargo, uno de los procesados, William Samayoa, alias El Diablo, fue absuelto por no encontrarse pruebas que lo vinculara con alguno de los crímenes cometidos por la estructura criminal. Más información en Viva la Mañana. La búsqueda del cuerpo de Cristina Sicavisa continúa en el cementerio de Villa Canales y la Fiscalía apuesta por seguir investigando el llegar debido a un testimonio que consideran clave. El informante aseguró ante el Ministerio Público que a la 1 de la madrugada del 7 de julio de 2011, cuando se dirigía a su casa, logró ver que desconocidos efectuaban un entierro, lo cual le dio temor, pero nunca lo informó porque no conocía del caso Sicavisa. El fiscal dice que la hora y otros detalles que proporcionó hacen creer que Cristina podría haber sido enterrada ahí. Con autorización de la administración del cementerio se ha logrado aproximadamente 20 nichos que se han descubierto para establecer si efectivamente el cadáver corresponde. En tierra hemos hecho bastantes excavaciones. También dijo que una semana después del entierro y casi tiñendo la noche, vio que otras personas observaban esa área del cementerio, por lo que el fiscal mantiene el orden y los puntos señalados como posibles para realizar las excavaciones. Posee las fotografías de la dentadura de Cristina, la cual se distingue por su característica dental aperlada y perfecta. También lleva en su bolsillo una fotografía que le da elementos gráficos de un esqueleto, que diferencian a los restos de un hombre o de una mujer. La persona que se acerca a la fiscalía y que nos llama, nos refiere a un punto en específico, el cual está siendo excavado para confirmar o descartar. Gran parte de excavaciones se efectuaron en el Progreso y Zacapa, que era lo que en un principio marcó el GPS. A casi 2 años el caso de Cristina ha estado a cargo de 4 jueces. 3 le dieron valor a las pruebas y testimonios, pero el Tribunal de Alto Impacto les otorgó la libertad a los indicados, incluida la madre de Roberto Barreda, descalificando todos los aportes que el Ministerio Público contaba. Siendo su criterio que Cristina Sicavisa, ante ella no está muerta. Existe una desaparición. Mañana la Fiscalía Especial abrirá 3 nichos y excavará un lugar del cementerio donde no existen sepulturas, ya que la jueza que lleva el caso ha dicho que sin cuerpo no existe delito, por lo que la Fiscalía continuará con esta búsqueda hasta encontrar el cuerpo de Cristina Sicavisa. Y tenemos que dar una vuelta de página, por supuesto, para seguir con más información. Nuestro compañero Luis Cano tiene información de lo que sucede allá afuera. Nos vamos inmediatamente contigo. Vamos con información. Gracias, compañeros. Muy buenos días a todos ahí en los estudios y muy buenos días a todo el público de Viva la Mañana. Ya estamos en las calles de Guatemala. Primera hora para que usted conozca cómo se comporta el tránsito vehicular a esta hora del día. Estamos ubicados sobre la calzada Roosevelt para que usted pues tenga una idea de cómo se comporta el tránsito vehicular a esta altura de esta calzada. Ya pues en los minutos que hemos estado por acá hemos observado un tránsito bastante fluido hasta el momento. No hay ninguna complicación pues que pueda detener de alguna forma el transitar hacia el Trébol Capitalino y Boulevard Liberación. Hemos de recordar que sobre este sector se está realizando pues cierto recapeo de asfalto. Esto pues provoca cierta complicación vehicular en la lentitud, debido a que ya los 4 carriles que se instalan en este sector pues están pues con trabajos de remoción asfáltica en horas de la noche. Hasta el momento pues los trabajos se realizan a ese horario, lo que pues no perjudica de alguna manera el transitar en horas de la mañana. Ya el tránsito vehicular hacia el occidente pues permanece de manera normal, sin ninguna complicación en este sector. Queremos hacer mención que hay un accidente vial. Esto ocurre sobre el Boulevard Los Próceres y 22 calle de la zona número 10, donde pues una persona ha fallecido como consecuencia de este accidente, para que usted lo tome en cuenta si va a transitar por este sector de la ciudad capital.
atentos a lo que está ocurriendo en Calzada Roosevelt. Ahí estamos en un ratito con el panorama. Vamos a ver desde arriba cómo se ve, por supuesto, porque ahí tenemos otra dimensión de lo que está pasando. Lucano nos está informando desde ese lugar. Y tenemos que ver lo que sucede en la Calzada Roosevelt. Así es, desde otro panorama para que usted salga muy bien preparado de casita. Es tempranito todavía, tome su tiempo para desayunar, para despedirse bien de su familia y salga a las calles, pues no hay congestionamiento alguno en este momento. 16 grados la temperatura actual, recién lo comentaba Alejandro, y en un ratito nos trae más del reporte del clima para que usted sepa cómo estará este 4 de julio del año 2013, pero tenemos que continuar dando otra vuelta, por supuesto, a esta telerrevista informativa. La información internacional no puede faltar en Viva la Mañana. Bueno, vamos a ver qué pasa fuera de nuestras fronteras y en esta ocasión vamos a repasar el diario El Universal, que nos trae noticias de Estados Unidos y también de Julian Assange. Assange dice, promete que seguirán publicando documentos filtrados por Snowden. El semanario alemán Der Spiegel, que cita documentos del exagente estadounidense Edward Snowden, reveló que la NSA espió las representaciones de la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas en Estados Unidos, tanto a través de micrófonos instalados en esos edificios como de su red informática interna conectada a Bruselas. El fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, indicó que seguirán ellos publicando documentos secretos sobre el sistema de espionaje masivo. Esto es lo que entonces indica Julian Assange a través de este diario alemán, y sabemos que han sido meses de reacciones y controversias a través de la filtración de estos documentos. Pues Edward Snowden ha pedido asilo político a varios países, un total de 21 solicitudes al 2 de julio y ya varios han rechazado su petición, entre ellos Brasil, Finlandia, Alemania, India y Polonia. También hay países que no han hecho una decisión, entre ellos Bolivia, China, Cuba, Francia, Italia, Holanda, Nicaragua. Así es que estos son algunos de los países desde los cuales Edward Snowden espera respuesta a su petición de asilo político, y como vemos ya hay muchos que han rechazado rotundamente resguardar a este criminal, considerado criminal por parte de las autoridades estadounidenses. Nosotros vamos a continuar ahora con más información del mundo y tenemos que pasar con Aleja. Gracias, María René. Luego de que el ejército de Egipto derrocara al presidente electo Mohamed Mursi, miles de egipcios salieron a las calles de Sharjiva a celebrar la caída del mandatario islamista. Las celebraciones continuaron en la noche, en donde cientos de pobladores ondeaban banderas desde sus vehículos, tal y como vemos, mientras que el jefe de las Fuerzas Armadas prometió nuevas elecciones como parte de una hoja de ruta resuelta durante una reunión con grupos de oposición liberal antes del anuncio de la eliminación de Mursi. Los liberales dijeron y dieron la bienvenida al relanzamiento de la transición a la democracia, que a su juicio había sido secuestrada por la hermandad musulmana de Mursi. Japón pidió este jueves a todas las partes involucradas en Egipto no usar la violencia luego que las Fuerzas Armadas derrocaran al presidente Mursi, y aseguran que continúan con el apoyo económico al país. Japón no apoya ni condena el derrocamiento y aseguran que no van a detener la ayuda económica que ofrecen al país en este momento, aunque seguirían muy de cerca lo que sucede en ese país, Egipto. Un grupo de maquinistas se amotinó este miércoles tras no encontrar solución a un conflicto laboral en la estación Constitución, ubicada en Buenos Aires, Argentina. La estación del metro vivió una caótica escena luego de que los empleados ferroviarios la emprendieran contra varios negocios y lograran la paralización de unos 800.000 pasajeros varados. El ministro de Interior argentino, Florencio Radanzo, dijo que los manifestantes eran miembros del poderoso sindicato de los controladores del tren, La Fraternidad. Enfrentamientos se estallaron cuando la policía llegó a la escena para calmar a los manifestantes y retomar el control de la emblemática estación del metro en la capital. Cerca de 20 personas, entre ellas tres menores, fueron detenidas por las autoridades. Hay más noticias para usted, son las 6:15. Bueno, nos vamos rápidamente a las calles. Recordemos que ya arrancó la autoferia de Cofiño, que está en el sótano 1 de Oakland Mall, donde vamos a encontrar una cantidad de facilidades. Por supuesto, lo más interesante es que el enganche se prolonga y hay que aprovechar bien para el bono 14, ¿no? Está buenísimo. Realmente nos están poniendo muchas alternativas para tomar esa decisión tan importante. Hay que pagar el enganche hasta marzo del 2014. Imagínense, está buenísimo. Así que vamos a ver qué más trae esta promoción enseguida. Vámonos entonces con Cofiño.